En el final de la mesa de hoy los escucho con un tema más, creo, un telegrama o un segundo telegrama de alguno de ustedes que había quedado pendiente. A ver, Eduardo. Sí. Y Guillermo creo que tenía otro, ¿no? Eduardo. Yo llamaría este telegrama preocupación por el asalto al liberalismo. Y a propósito, tomando como excusa, pero es preocupante, el caso Lula da Silva, precisamente en Brasil. Solo señalo, por razones de tiempo, que más allá de que hay avances de racionalización innegables de la justicia en el Brasil, que hay una teoría conspirativa del proceso de la caída de Lula en el sentido más vulgar de lo que es una conspiración, así como hay una teoría, yo diría, ingenua sobre la espada de la justicia para modernizar éticamente la élite política, yo creo que el proceso es mucho más complejo que está viendo Brasil. Pero me quiero detener en particular en la doctrina del juez Moro en tres aspectos. El principio básico, uno de los principios básicos de la modernidad para Montesquieu y para Beccaria y del liberalismo político era la presunción de inocencia de todas las personas contra la discrecionalidad de los jueces, idéntica a la discrecionalidad de los burócratas o de los monarcas. Era una barrera frente al absolutismo del poder. El juez Moro, en su tesis, que puede leer cualquiera, expresamente dice: el principio de la inocencia es un instrumento relativo que depende de las circunstancias, bla, bla. O sea, hay una relativización muy fuerte de un principio básico de la modernidad. Segundo, es en la doctrina Moro, hay una explícita, yo nunca había leído en un documento jurídico, pero yo no soy abogado, no estoy en eso, una explícita reivindicación de la alianza con los medios masivos y en particular con algunos medios masivos para de los jueces, es decir, la justicia se convierte en un sujeto político para conquistar la opinión pública, porque la batalla es una batalla por la opinión pública. Eso convierte a los jueces en sujetos políticos. Nuevamente, la discrecionalidad basada en la presunción del juez. Ni hablar el abuso del mecanismo de la delación premiada, que hace que uno, Odebrecht, el dueño de Odebrecht, rebaje pena, sobre todo si señala a uno muy de arriba, o las arbitrariedades, ahora sí en la sentencia, de extrapolar ciertos principios. Por ejemplo, Lula es definido sin pruebas como jefe de una banda por un problema de, por una mala aplicación de un principio jurisprudencial, cuyos autores desmintieron en el caso de Moro la plausibilidad de esa tesis de que el presidente tiene que saber lo que hacen todos los que están abajo. Todos los presidentes norteamericanos. Demasiado fuerte. Acá se arma una discusión a propósito de esta última afirmación. Pero no quiero. O es un nabo o sabía. No, los presidentes. Alguien hace ese trabajo, pero no se tiene por qué enterar. Qué distinto. Masiva. Vos decís que los presidentes no saben lo que pasó abajo. Los presidentes en Estados Unidos muchas veces lo saben. Y en la mayoría de los países democráticos no saben cierto tipo de cosas que suceden. Y se sabe que no tiene que saber. Esa es la fuerza de la negación, disculpame. Yo no digo la fuerza de la negación. Es ante masiva corrupción. Estoy hablando. Es tratarlo de ingenuo a Lula. Perdóname. Estaba al margen de todo. Bueno, pero a ver, vamos a esperar primero que Eduardo termine. Está bien. Estos postulados son un ataque al liberalismo político y a los principios del liberalismo político. En Hungría fue electo el señor Orbán, también con una plataforma, un ex liberal, que ahora convierte a su enemigo al liberalismo político. Hungría no va a ser liberal político. Ganó las elecciones el señor Putin, ya lleva 20 años en Rusia y de democracia muy poco. Xi Jinping definió la reelección indefinida. En Estados Unidos está gobernando Trump. Entonces yo diría que el escenario para las democracias en esta circunstancia en el mundo es un escenario complicado. ¿Sí? Es una discusión interesante. Sí. Yo creo que instaló sin duda, más allá de Brasil, la necesidad de pensar, y va a ser parte de la campaña electoral, incluso acá en nuestro país, medidas anticorrupción, ¿no? Por ejemplo, habría que pensar en una ley de protección a informantes, porque, francamente, pensar que en el caso que Lula lo que provocó es un pasaje traumático de la ilusión a la desilusión para muchísima gente. Y hay muchos que se aferran a la negación de la posibilidad de Lula corrupto,
Pero digo, es impensable suponer, y es más, a mí lo que me preocupa detrás de todas estas cosas, incluidas las tarjetas corporativas, el uso de las tarjetas corporativas acá, es qué porcentaje de la punta del iceberg, de qué porcentaje de la punta del iceberg estamos hablando. Me preocupa toda la gran masa detrás de cosas, porque al final una de las profesiones va a ser asesores en cómo enmascarar y ocultar la corrupción. ¿Cómo va a ser? Más. Ya es. Ya es. Sí, pero perdóname. Si sos un profesional en eso, te van a contratar. No. Aecio Neves y los grandes líderes de lo que fue la oposición no están en juicio, excluidos por el Supremo Tribunal Federal cuando, a ver, hizo el aeropuerto de Minas Gerais en el periodo del tío abuelo. Los niveles de acusaciones a Aecio Neves son brutales. Y el caso del triplex podemos discutirlo bastante. Pero, en fin. Es una discusión fantástica que llega muy tarde para otro en esta claro, mesa alargada. Claro. El caso del triplex, claro, por favor. Que, el caso del triplex, por favor. Hay muy buenos argumentos que, en fin. Yo sé bastante yo sé bastante tiempo que vengo planteando que tenemos que conversar en esta mesa el tema de la corrupción en general. Bueno, porque además la corrupción no es un tema que alcance solo a los políticos. Pienso en la Volkswagen falsificando certificados de motores para decir que no contaminan el ambiente. Pienso en lo que ha significado los escándalos de las ONG internacionales abusando de niños en situaciones de guerra. O sea, me parece que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que atraviesa no solo a los políticos, sino a la sociedad en su conjunto. Y que por supuesto va más allá de perspectivas ideológicas. Exactamente, me parece que es un tema que tenemos que conversar. Ahí tenés que invitar a un antropólogo. Porque es un tema que, de alguna manera, en el caso de Brasil, yo no tengo ninguna duda, hasta el propio Mujica reconoció que el Mensalão y toda la historia existía. Entonces, digo, a mí me parece que, pero es un tema no solo de Brasil, no solo de América Latina, que en América Latina es el emporio, sin duda, pero me parece que va mucho más allá. Eso porque en realidad nunca nos interesamos en África. Y bueno, y en Asia. Por eso, y en Asia. Sin duda, claro. Bueno, exactamente. Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Oscar Ventura, Eduardo de León, gracias por acompañarnos, gracias por haberse quedado hasta esta hora, además. Tú vas a pagar el almuerzo hoy. No lo hemos dejado que se olvide del tema. No tiene la tarjeta corporativa para poder hacerlo. ¿Puedo contestarte con una frase? Ahí a Rara Avi, escuchame, está ahí nomás. No hay almuerzos gratis. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao. Por la invitación.